Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este viernes 24 de mayo del 2019, lo invitamos para que se quede con nosotros en los próximos minutos, le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculo, y por supuesto, le tendremos más información del orden local, estaremos comentando cómo hoy se llevó a cabo de nueva cuenta una protesta en Tuxtla Gutiérrez, profesores están demandando la asignación de plazas, le tendré por supuesto todos los detalles, además de la situación preocupante que ocurre en el municipio de Suchiapa, donde los habitantes están denunciando la contaminación excesiva del río principal. Nuestro compañero Marcos Osorio. Privada que hacían la recolección, calculaban que se trataba más de una tonelada de medicamentos que fueron tirados a cielo abierto desde la semana pasada y por supuesto los últimos detalles en cuanto a la actualización del clima, de la situación meteorológica que estará ocurriendo en las siguientes horas y que por supuesto podrían generar un impacto en el estado de Chiapas. Arrancamos pues este espacio informativo con lo que nos presenta nuestro compañero Rodolfo Flores y que tiene que ver con la protesta que llevaron a cabo el día de hoy. Maestros interinos llevan ya 8 meses pidiendo una serie de atenciones por parte de las autoridades, entre ellos la asignación de plaza, Rodo, y parece no los atienden. Buenas tardes. Bien, Adolfo, te saludo con mucho gusto para informarles que bueno, pues este día, luego de realizar pues toda una serie de protestas y manifestaciones en la capital chiapaneca, pues pacíficas, docentes de telesecundaria les han dado pues una notificación que les han sido otorgadas 139 plazas, por lo que la brevedad se estarían incorporando al campo. Adelante, Rodo, te escucho. Bueno, parece que tenemos problemas en la comunicación, en unos minutos más rentablaremos comunicación con nuestro compañero Rodolfo Flores. Le decía, nos está platicando un poco de este tema que tiene que ver con el aspecto educativo, con la asignación de plazas para el magisterio, que ha sido, pues, al final de cuentas, una de las luchas principales que han tenido en los últimos meses en el estado de Chiapas, y parece, de acuerdo con los que nos comentaba, que hay ya una atención, son docentes del grupo interino de telesecundaria del estado, que al final de cuentas llevaron a cabo 8 meses de lucha y por fin, los están atendiendo y ya les asignaron un espacio. Adelante, Rodolfo, de nueva cuenta, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Les saludo con mucho gusto para informarles efectivamente que luego de realizar una serie de protestas y manifestaciones en la capital chiapaneca, pues todas pacíficas, docentes de telesecundaria les han dado la notificación que les han sido otorgadas 139 plazas, por lo que a la brevedad se estarían incorporando al campo laboral. Eleuterio Díaz Pérez, docente y vocero del grupo denominado Docentes Idóneos de Telesecundaria DIT, precisó que con anticipación habían recibido una notificación de asignación temporal, es decir, interinato. Sin embargo, con el nuevo decreto presidencial, las cosas cambiaron a su favor. En ese sentido, detalló que con este cambio los directores pasan directamente, sin hacer la evaluación que mantenía la Ley General de Servicio Profesional Docente en sus artículos 27 y 31. Por eso, pues estas plazas, al quedar vacantes, les serán otorgadas. Indicaron que tienen la cobertura total de los 139 maestros idóneos del nivel de telesecundaria, nada más del nivel estatal. Dijo que este logro fue gracias a las gestiones del gobernador del estado, de la secretaria de Educación, Rosa Aide Domínguez Ochoa,
y el secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos. Recordaron que en el proceso mantuvieron 3 acercamientos con el gobierno federal, sin embargo fue hasta el nuevo decreto presidencial que modificó la reforma educativa lo que hizo posible dar solución por fin a este tema. El proceso para que tomen posesión de esos espacios sigue siendo el mismo que marca el artículo 123 de la Constitución en su apartado B, donde se especifica que a los 6 meses, un día sin observaciones negativas, las plazas ya son designadas al maestro. Así pues, Adolfo, nada más para recordar que nosotros hemos dado cuenta también de estas protestas que habían realizado estos maestros, donde pues exigían la designación de las plazas, y fue precisamente hasta este día en que les han notificado que estos espacios pues ya fueron designados por fin. Así está la información, Adolfo. Oye, Rodo, una pregunta, ¿cuándo van a entrar en funciones los maestros? Porque bueno, una cosa es que les asignen espacio y otra es que les digan al final de cuentas que ya tienen el lugar y que ya tienen fecha para iniciar actividades. Claro, Adolfo, esta designación entrará, el acto protocolario se llevará a cabo en el transcurso de la próxima semana. Esto fue lo que nos comentaban, y bueno, se estarían incorporando ya a las diferentes escuelas de este nivel de secundaria en diferentes regiones del estado. Lo que tú comentabas, ellos también hacían mención, ellos les comentaban que ya la notificación llegó, y bueno, también hasta que no vean pues firmado el papelito, ya estarían también informando de lo que acontezca en este sentido. Nada más precisaron que será en el transcurso de la siguiente semana en que se lleve a cabo el acto protocolario. Gracias, Rodolfo, por esta información. Por supuesto, estaremos pendiente de que así sea. Abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos con otros temas. Viernes, y aquí le presento estas imágenes que nos comparte nuestro compañero Marcos Osori, que tienen que ver, por supuesto, con un asunto preocupante. Esto que usted observa en su pantalla es parte de la contaminación que se está viviendo en el municipio de Suchiapa, en el río principal que atraviesa toda esta ciudad, y un tema que ha sido denunciado lamentablemente en los últimos años y que todavía no ha tenido eco ni siquiera por parte de las autoridades municipales de aquella zona, ni tampoco de las autoridades estatales. Este tema inclusive lo abordaron en la pasada legislatura. Recuerdo muy bien que hubo hasta pronunciamientos en tribuna, pero que al final de cuentas esto no se ha podido reflejar en resultados favorables, por lo menos así lo expresan los propios habitantes de este lugar. Y sí hay una contaminación considerable, nos decían, a tal grado que ya no pueden utilizar el agua de este río porque está generando afectaciones sobre todo a la salud de las personas de la tercera edad y también niños. Hay testimonios, por supuesto, de toda esta denuncia que nos hicieron llegar hace unos días y que hoy acudimos al municipio de Suchiapa para compartirles a ustedes estas imágenes. Le voy a presentar en primera instancia la intervención que tuvo Mario Mundo Salinas. Él es delegado municipal de un organismo autónomo también relacionado con los derechos humanos, preocupados ya los habitantes, porque dicen este problema parece no tener fin. Aquí primero las declaraciones de don Mario y posteriormente voy al testimonio. Ya tiene sus años. Lo que ha pasado que en las diferentes autoridades que han gobernado, nadie le ha puesto el interés para hablar de cómo sanear. Por ejemplo, han hecho, pues, no sé, han edificado casas, han hecho condominios y han hecho toda una gran, grandes construcciones, las cuales canalizan el agua que caiga directamente al río. Y eso es lo que nos viene afectando. En este momento está un poquito tranquilo lo que ven el río, no se ve tanto la contaminación porque ya ha habido lluvias. Pero vuelvo a repetir, con todas esas construcciones y fraccionamientos que han hecho. ¿De dónde viene la contaminación? Pues estamos seguros que una parte de la contaminación. Bueno, ahí tiene parte de este testimonio, son imágenes desde el municipio de Suchiapa, le decía, donde esta contaminación, inclusive el año pasado, fue denunciada a través de distintos videos que mostraban la muerte de una serie de peces que al final de cuentas pues forma parte también de la actividad que realizan los pobladores de aquella zona, que también tienen
actividades relacionadas con el aspecto agrícola y que hoy se ven obstaculizadas porque tienen temor que esto pueda generar más afectaciones a la salud. También hubo algunas madres de familia que denunciaron que en algunos casos los niños se han sufrido ya este tema de la contaminación y esto se ha reflejado en su piel. Están pidiendo al alcalde de esta zona, al alcalde de Suchiapa, que se ponga a trabajar, que busque los mecanismos para solucionar este problema. Decían, en muchos casos se tratan de lixiviados que están provocando inclusive ya un cambio notorio en la coloración del río que antes se podía bañar y que hoy los habitantes tienen temor de hacerlo. Aquí el segundo testimonio. No se deje mangonear solo por su gente que votó, porque nosotros hemos ido y dice, votaron por mí, si votamos por él, quiere decir que les va a ayudar, y si no votamos por él, pues no nos va a ayudar. Ahí está, ahí en mi barrio, Cruz del Rayo, nosotros no sufríamos del agua. Ahora tenemos que estar comprando la pipa de agua, le pedimos, pagan el teléfono, y no hay respuesta. Nosotros somos de una organización donde está tío Mario. Tenemos nuestro asesor, que es el licenciado Acero Nandayapa. También somos un grupo, pero de ese grupo hacemos reuniones nosotros cada tercer domingo del mes. Pero el pueblo siempre se conforman con un kilo, dos kilos de azúcar que les den, y ya no, ya basta del pueblo de Suchiapa que se esté dejando llevar. Bueno, vamos con también más de este tema. Le voy a dar lectura a un documento que nos entregaron el día de hoy, este 24 de mayo, desde el municipio de Suchiapa. Dice, por medio fundados en la razón y el derecho, con estricto apego a nuestros derechos individuales, de nuestra libertad de expresión, como lo expresa nuestra Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, los habitantes del pueblo de Suchiapa, colonias y rancherías que habitan en las márgenes del río, denunciamos formalmente a quien corresponda el alto grado de contaminación que últimamente se ha detectado y que se considera que las autoridades anteriores alevosamente actuaron al conceder el cambio de uso de suelo en donde se ubica el fraccionamiento Real del Bosque, que todas sus aguas negras las orientaron al descargue del río, y otras empresas, dice también el documento, sueltan residuos tóxicos, acabando más bien con la vida acuática y poniendo en riesgo la salud de los habitantes, ya que los cárcamos de tomas de aguas potables que abastece al pueblo se toma del río, y esto significa pues un tema de alerta que no se atiende, una alerta que ha venido ocurriendo en los últimos años, que está terminando con la vida acuática del río allá en Suchiapa, y que no hay una sola autoridad, lamentablemente, ni las siquiera involucradas en el medio ambiente, las que puedan intervenir. En distintas ocasiones también activistas han denunciado este tema. El documento que acabo de leer lo respalda la Comisión Nacional de Asesores de los Derechos Humanos, que es una asociación civil y un organismo no gubernamental autónomo en la delegación de Suchiapa. Veremos qué es lo que pasa con este tema. Vamos a otros asuntos ahora relacionados con el sector de salud, y esto que por supuesto nos comenta nuestro compañero Ricardo López. Se traen un jaloneo en la dirigencia del sindicato de la sección 50 de salud. Ricardo, recuperaron las oficinas. ¿Qué pasó entonces con la huelga de hambre que habían anunciado los opositores a María de Jesús Olvera, conocida como Chusita? Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Pues comento que tras 18 días del paro frente a las instalaciones de la sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, el día de hoy por la mañana se recuperaron las instalaciones tras la intervención del Comité Ejecutivo Nacional para comenzar el diálogo y cubrir las diferencias. En conferencia de prensa, la actual dirigente de ese sindicato, María de Jesús Espinosa de los Santos, declaró que los compañeros con los que no coincidieron tras el movimiento que realizaron, se concertó el diálogo tras la visita en tres ocasiones a Chiapas por parte del Sindicato Nacional para poder evitar con esto todo tipo de confrontación e invitar a que se trabaje en unidad, ya que esta situación, dijo, conllevó retrasos en la atención de los trabajadores. Sin embargo, recalcó que buscaron oficinas alternas para dar seguimiento a las necesidades de los compañeros. En ese sentido, recordó que en marzo mandaron un pliego de peticiones y el primero de mayo se envió de nuevo un documento en donde exigían el pago de las prestaciones de orden federal en diversos rubros y cuotas sindicales. La dirigente de la sección 50 reconoció que se han realizado algunos depósitos, pero se seguirá trabajando para subsanar esta
esta deuda que mantiene el gobierno del estado. Con relación a la huelga de hambre, pues esta se cancela, Adolfo, tras hacer el llamado al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, los trabajadores que mantuvieron por casi 3 semanas una huelga y cerraron las puertas de la sección 50 en Chiapas, se levantaron y cancelaron esta huelga de hambre que se tenía programada para el lunes próximo, esto para buscar pues el diálogo y la conciliación en beneficio de los trabajadores y buscar los esquemas para que no existan más despidos en la Secretaría de Salud. Al respecto, Daniel Gamboa Ruiz expresó que de no llegar a entablar una negociación, seguirán reclamando al actual dirigente el no atender las demandas de la clase trabajadora, y señalaron también a Víctor Hugo Zabaleta Ruiz, que en comparsa con esta dirigente pretendían terminar con la heredabilidad de las plazas, entre otras vejaciones. Señalaron que se levantan con la frente en alto, sin embargo, seguirán denunciando las vejaciones y atropellos sindicales, además de que seguirán recibiendo las irregularidades de la sección 50, que se están dejando de atender. Recordó que ha existido un éxodo masivo de compañeros que se han ido a otras secciones, en particular a la 13, derivado de la ineptitud de no poder sacar adelante los problemas de los compañeros de la actual dirigencia, por lo que hasta el momento, Adolfo, llegaron a un acuerdo tras la intervención del dirigente nacional, y esta es de ser escuchados, ser atendidos por Marco Antonio García Ayala y entablar una mesa de negociación. Y por el momento se cancela esta huelga de hambre programada hasta el lunes. Gracias, Ricardo, por esta información. Y sí, se supone que al final de cuentas la gente opositora a María de Jesús en algún momento la respaldó con la huelga de hambre. Abrazo, Ricardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adolfo. Vamos con más información aquí. De nueva cuenta, nuestro compañero Marcos Osorio nos presenta otras imágenes. Y un tema realmente preocupante por la cantidad de medicamentos caducados que fueron arrojados a un costado del tramo carretero sobre el Libramiento Sur. Hablamos del espacio que conecta a los municipios de Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez. Acudimos hasta el lugar y por ahí nos platicaban personal de la Profepa que se encontraba en la zona supervisando esta situación, que se trata al final de cuentas de un problema que se presentó desde la semana pasada, que ya se hicieron las denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado para que sea esta la instancia que se encargue de investigar qué empresa, si particular, si alguna dependencia de gobierno o quiénes fueron las personas que fueron a tirar a cielo abierto toda esta cantidad de medicamentos que, por supuesto, constituye un riesgo no solamente para el medio ambiente, sino también para, al final de cuentas, temas de salud de la población. De acuerdo a lo que nos comentaban las personas de la empresa que se encargó o que se está encargando, porque todavía continúan las labores de recolección de estos medicamentos caducados, que en promedio era cerca de una tonelada de medicamentos que ya no sirven y que desafortunadamente y de manera deliberada fueron arrojados a cielo abierto, una situación que no es común que ocurra en el estado de Chiapas, pero bueno, se presentan estos casos y la autoridad tiene que intervenir, porque al final, le digo, vea la cantidad de medicina que está arrojada a orilla de carretera, un solo paso de este tramo carretero. Esperaremos entonces más información. Estaban metiendo todos estos medicamentos en bolsas en un promedio de entre 10 y 15 kilogramos. A ver si la autoridad de salud también da una respuesta puntual de este tema y atiendan toda esta emergencia, lo que pueda significar, y por supuesto sancionen a las personas que de manera irresponsable realizaron esta actividad. Se trata de un delito. Todos estos medicamentos van a ser llevados, nos decía la autoridad, al final a un centro de acopio especializado para este tipo de situaciones, a ver si se le da seguimiento también a la denuncia que ya interpusieron. Vamos a más información, ya está en la línea telefónica mi compañero Andrés Domínguez para que nos dé cuenta de lo que va a suceder en las próximas horas en cuanto al clima se refiere, porque hay una posibilidad de que lo que se vaya a generar en las siguientes horas impacte en el estado de Chiapas. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti, el auditorio de TVO Noticias. Pues sí, para comentarte que uno de los especialistas de la Comisión Nacional del Agua nos indicó que en los próximos días pues se presentarán lluvias puntuales en la mayoría de la entidad. En la región metropolitana se presentarán lluvias fuertes, mientras que en la costa pues se presentarán lluvias muy fuertes. Algo que nos puntualizó es de que estas lluvias
se presentarán algunas con chubascos, otras con tormentas eléctricas y finalmente algunas con granizo, sobre todo prevaleciendo en la zona alta. Pues el dato puntual que nos indicaba el especialista era que muy posiblemente hasta el momento, y los indicadores que llevan hasta el momento, llevan una probabilidad de 20% de la formación de un ciclón tropical en las costas de los países de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, donde posiblemente de 3 a 4 o 5 días inclusive van a ver y van a evaluar si esta probabilidad de un ciclón tropical y que ascienda a una tormenta tropical y en su caso a un huracán, pues llegue posiblemente a pegar a las costas chiapanecas y como el primer estado colindante con estos países, pues la Comisión Nacional del Agua hizo este alertamiento. Esa es la información que tengo hasta ahora. De hecho, algo que nos puntualizaba como un dato, sería el primer ciclón tropical que entraría al territorio mexicano dentro de esta temporada de ciclones tropicales 2010. Compañero William Chacón, sobre la desaparición del Consejo de Promoción Turística, esta situación que va a impactar a todo el sector empresarial, nos dice, por supuesto, porque con esto se reducen actividades de promoción. Recordar que el estado de Chiapas es una de las entidades federativas que cuenta con distintos centros turísticos, algunos como el Cañón del Sumidero, como las ciudades y los destinos cerca de San Cristóbal de las Casas, propio Puerto Arista, son lugares que se venden solos, pero que hay otros que al final de cuentas necesitan de promoción para poder atraer a más visitantes. En la línea telefónica, mi compañero William Chacón, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que la subsecretaria de Promoción Turística del Estado, Guadalupe Reyes Miceli, comentó que la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México representará una dificultad en dicho rubro para cada estado del país, incluyendo Chiapas. A través del Consejo se podían generar sociedades comerciales en las que la Secretaría de Turismo Estatal, en coordinación con su homóloga a nivel federal, realizaban programas en medios nacionales y extranjeros para hacer promoción turística. Para evitar un impacto tan negativo en la entidad, la funcionaria detalló que están buscando alianzas con medios de comunicación en materia de turismo, tanto nacionales como internacionales, sin comprar pautas ni páginas y menos vendiendo artículos. Mencionó que desde que inició la administración han realizado eventos con otros países, por ejemplo, con una televisora de Francia, del que resultará un programa que se difundirá a nivel internacional. Sobre este tema, platicamos también con el empresario turístico Sismondi Esparza Flores, quien destacó que es importante tener en cuenta que el 85% del turismo que visita Chiapas es nacional y el resto es extranjero. Ciudades como San Cristóbal de las Casas, Palenque y otras zonas son los que tienen mayor presencia de turismo italiano, francés, alemán, español, estadounidense, guatemalteco y de otras nacionalidades. Con la eliminación del Consejo, definitivamente habrá una disminución, porque se dejará de tener presencia en ferias y medios internacionales. No se sabrá en qué magnitud, en tanto el gobierno federal no muestra un mecanismo real de acciones que sustituyan lo que se hacía antes. Se dice que se hará a través de las embajadas, pero todavía no se está haciendo. Por ello, dijo que antes de quitar el Consejo se debió tener un organismo listo con las mismas funciones. Ahora, prácticamente este año, Chiapas no tendrá presencia en las principales ferias turísticas. Por último, indicó que ya están trabajando con la Secretaría de Turismo, que a su vez se está apoyando con una consultoría de marketing turístico para trabajar en la publicidad en medios de comunicación. Es mi reporte, Adolfo. Gracias, gracias, William, por esta información. Y bueno, estas imágenes que le voy a mostrar a continuación de última hora que da a conocer el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el SMAPA, son preocupantes, alarmantes y lamentablemente reflejan la realidad que estamos viviendo en Tuxtla Gutiérrez. Se trata del desasolve que están realizando en distintas coladeras, en distintos registros que se ubican en la capital chiapaneca, y le decía que muestran la falta de cultura. Hoy lo platicábamos en la primera emisión y con estas imágenes lo confirmamos, lo que se está encontrando, una serie de plásticos, desechos inorgánicos, artículos al final de cuentas que podrían estar en otro tipo de lugares, en lugares o en espacios que no signifiquen un riesgo o que no sean un factor para que las calles se inunden cuando se registren
precipitaciones preocupante, la verdad, lo que se está encontrando en estos trabajos de limpieza que hace el ESMAPA. Al final de cuentas, después nos estamos lamentando y todo se lo echamos, o todo es culpa, en muchas ocasiones decimos, del gobierno, cuando hay acciones que tiene que hacer la ciudadanía, por supuesto, en concordancia con las autoridades. Nos reporta la producción que estas imágenes son en la colonia Patria Nueva, en la calle Primavera, esquina Avenida Laureles. Imágenes que difunde el sistema municipal de agua potable y alcantarillado, y que por supuesto se lo compartimos a usted si esto sirve, por supuesto, también para generar sensibilización. Vamos a otros asuntos, entrar de lleno ya en la parte final de esta segunda emisión para saludar a mi compañero Darwin Mendoza y nos comente lo más importante en el rubro de la cultura y los espectáculos. Darwin, buenas tardes, adelante con la información. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, y es que el día de hoy traigo la información respecto a que el Congreso del Estado de Chiapas está realizando los miércoles de arte y culturas populares, en el que ya llevan dos actividades. La primera de ellas fue la presentación de un libro que era de Raúl Vera, Anáforas Prohibidas, y esta semana tocó el turno de hacer la inauguración de la exposición Folklore, Espíritu de mi Tierra, que muestra el trabajo de 12 creadores chiapanecos y 3 no nacidos en Chiapas, que exponen un total de 31 piezas que hablan acerca del color, la tradición, el sabor y la grandeza cultural de Chiapas. En la presentación, en la inauguración de esta actividad, Alberto Vera, uno de los participantes, dijo que se necesitan más espacios para los artistas y que estos espacios cuenten con las cuestiones idóneas para exhibir el arte que hay en el estado de Chiapas a través de los artistas. Dijo que en muchas ocasiones muchos de estos espacios se encuentran cerrados y en pésimas condiciones, o peor aún, que se encuentran con las puertas cerradas. Entonces pidió a los legisladores que están ahí presentes que trabajen en favor de estos espacios para que logren su esplendor y puedan dar a conocer un poco de la diversidad cultural que hay en el estado de Chiapas. En temas de espectáculos, Darwin. Lucero llega a 50 años de vida en agosto y 39 años de carrera artística, y generó un poco de polémica ya que dijo que nunca durante sus facetas de su vida se ha sentido una mujer explotada. Recordemos que Lucero viene con una trayectoria desde pequeña, entonces en ningún momento ha señalado a sus padres que la explotaban ni en ningún sentido. Estuvo diciendo que se encuentra ahorita muy lista para dar un concierto que tendrá hoy en la Ciudad de México, entonces está completamente satisfecha con su vida de artista Lucero. Perfecto, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, por supuesto, agradeciendo la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición y producción, el ingeniero Juan Carlos, Darwin, gracias, buenas tardes, buen provecho, el lunes en punto de las 8 de la mañana.